Nuestro Así ocurrió de hoy se viste de gala para llevaros a la ópera. Esta semana os presentamos La Sonámbula, que tuvo lugar en Baluarte el pasado jueves y sábado. La Sonámbula es una de las óperas más conocidas e interpretadas de Vincenzo Bellini y una de las grandes obras del bel canto romántico italiano. Con esta obra, dirigida por Miguel Ángel Gómez Martínez, se inauguró la temporada de octubre a enero en el Auditorio de Baluarte. La historia se ambienta en una aldea de los Alpes suizos a finales del siglo XVIII o principios del XIX y nos traslada al mundo de Amina, una joven huérfana que se refugia en el sueño y en el sonambulismo para escapar de su destino. Sobre el escenario brillaron los solistas, los músicos de la Orquesta Sinfónica de Navarra y los cantantes del Coro Nacional Checo. En los papeles principales, además, encontramos dos voces navarras, la soprano Sabina Puertolas y el tenor José Luis Sola. Hola, soy Sabina Puertolas y os voy a hablar de La Sonámbula. Yo soy de Tafalla y empecé cantando jotas en mi pueblo. Después empecé el conservatorio, lo que hacían todos los niños, pues solfeo, piano. Después las semanas Plamarique me dijeron que tenía buena voz para cantar solo jotas y entonces empecé canto en el conservatorio Pablo Sarasate de aquí y eso fue con 14 años. Y de ahí después terminé canto en Pamplona y me fui a Italia con una bolsa de estudios de un año a estudiar con Caro Bergoncia y estuve como 4 o 5 años y después viajé por toda Europa y hasta hoy, estudiando mucho, trabajando mucho y bueno, pienso que también he trabajado mucho pero también he tenido suerte. Como se sabe, se canta mucho las jotas y desde crío, pues bueno, yo comencé cantando jotas en Los Amigos del Arte. Fueron unos años bonitos en los cuales fuimos a concursos, se ganaban concursos, era bonito, ¿no? Pero bueno, los hombres tenemos la diferencia con las mujeres que el cambio de voz es mucho más brusco, ¿no? Y claro, al cambiar la voz, pues bueno, fue difícil, ¿no? Aunque antes de cambiar la voz también compaginé con los niños cantores de Navarra, en los cuales, pues bueno, me inculcaron o fui viendo un poco el mundo más parecido al que es este de la ópera, ¿no? El mundo del clásico y de los niños cantores de Navarra con el padre Goicochea, en los que estuve bastante tiempo, ¿no? Y ese cambio fue como digo, brusco y malo, ¿no? Pero bueno, es ley de vida y había que afrontarlo y dejar pasar el tiempo, hasta que poco a poco, pues bueno, fui encontrándome de nuevo con la voz y poco a poco trabajándola. Tuve la suerte de conocer a Ricardo Visus, que él había estado de profesor en Minnesota pues casi 30 años y ya vino aquí jubilado, lo conocí, hicimos muy buena amistad y con él empecé a trabajar y ver por dónde iba mi voz y bueno, él ha hecho un gran trabajo conmigo, tanto de apoyo moral como de pero bueno, hemos acabado siendo como una familia, ¿no? El montaje de Sonámbula es un montaje limpio y puro, las líneas son, o sea, es muy lineal, tiene cuatro objetos en escena y tienes que apoyarte en esos pocos objetos que hay, por lo tanto es complicado a la hora de expresar, tienes que tener todavía un poco más de esfuerzo a la hora de expresar el personaje y la trama y todo esto. A mí me entusiasma el tema luces, el tema audiovisuales que tiene, sobre todo en mi última aria final, que hace que el espectador entre en mi sonambulismo. Es, para mí, espectacular, te pone la piel de gallina, la verdad es que Patrick ha hecho una genialidad en la última parte de la ópera. O sea, la idea que tiene Patrick ayuda mucho a explicar todo esto,
tanto los movimientos que nos ha indicado que teníamos que hacer a nosotros, los solistas, y también al coro, hace que se entienda muy bien esta diferenciación entre Amina, que vive en su mundo, y el resto de personajes que van en bloque. O sea, el pueblo dice que esto está bien y esto hacen todos. Y yo no estoy de acuerdo, por lo tanto hago mi historia, ¿no? Pero nos ha ayudado bastante el montaje que Patrick tenía en mente. Y la verdad es que lo ha explicado bien y lo hemos sabido, yo creo, hacer bien. Bueno, pues espero que os haya gustado esta producción de Sonámbula y espero que con este título contribuya a que nos volvamos a ver en otras ocasiones en el mundo de la ópera.